Soy Ana, Ana Pérez, la encargada de tecnología de la revista Qwo, y hoy vamos a inaugurar una nueva sección, la sección del videotest, en el que vamos a probar gadgets de los que nos llegan a la redacción para que veáis cómo son estas pruebas. Bueno, el primer gadget que vamos a probar es la Polaroid Pogo. Es una impresora digital. Se intenta recuperar un poco la filosofía de Polaroid de tener las fotos impresas en cualquier lugar. Su funcionamiento, de hecho, es muy parecido a la antigua, lo que pasa es que, bueno, con una nueva tecnología, lo único que tiene es este papel que está formado por unos cristales, que aparentemente no parece un papel normal, por unos cristales que imprimen la foto gracias a la temperatura. Entonces, bueno, tiene dos conexiones, una conexión tipo USB para imprimir desde una cámara de fotos normal con el sistema PitchBridge, que es un pequeño programa que instalan la mayoría de las cámaras digitales, y otra opción es a través de Bluetooth, como puede ser pues a través de cualquiera de los móviles con Bluetooth que tenemos en el mercado. Las fotos que salen no tienen una gran resolución, pero la verdad es que para intercambios con amigos y para ver un poco cómo ha quedado una foto, pues es interesante. Vamos a hacer una prueba. Esto es simplemente encendido la cámara con el PitchBridge y voy a elegir una foto al azar. Le damos a imprimir, es tan fácil como esto. Y ya veréis cómo se supone que son 60 segundos, aunque realmente tarda más en llegar la foto a la impresora que en imprimir realmente. Es curioso que no se puede escuchar seguramente a través del vídeo, pero hay un pequeño ruido cuando se produce la impresión y enseguida empezaremos a ver aparecer la foto. No sé si recordáis, pero en las Polaroid antiguas muchas veces había que dejar enfriar las fotos para que luego se pudiera ver algo. Como veis, esto sale tal cual y le puedo poner el dedo, no está ni siquiera húmedo, ni simplemente sale la foto con esta claridad. Y bueno, en realidad una de las grandes bases de esta impresora y de este sistema de impresión es que no necesita ningún tipo de consumibles, solamente el papel y un paquete de estos, que por supuesto es un papel especial que hay que comprar el oficial, como si dijéramos, pues hay en 10 y en 30, pero realmente con 30 nos saldría a 0,29 cada una de estas impresiones. Con lo cual, bueno, la impresora cuesta 129 euros y para un uso pues de ocio y para alguien a quien le gustan los gadgets y tener lo último, pues realmente es algo muy, muy, muy curioso y que seguro será uno de los gadgets que se recordarán de este año.